Que va a tener la U momentos importantes para la institución merengue, además del triunfo de ayer contra Gimnasia de Esgrima de La Plata. Estamos con Jan Ferrari. Jan, un gusto tenerte, Gol Perú. Jan, un momento importante para la U estando aquí en el Olo Fernández. Sí, la verdad que estamos muy, muy contentos y la verdad que trabajando muchísimo, porque han sido muchos años en los que el club ha estado realmente pues pasando por una situación crítica, complicada, de crisis. Y bueno, y hoy pues enviar esta clase de información definitivamente pues al hincha lo motiva, ¿no? No solamente por los buenos resultados deportivos, sino porque institucionalmente hay un cambio radical. El hecho de hoy contar con la construcción de un coliseo para otras disciplinas te hace ver evidentemente pues que el crecimiento es real. La entrega el día de hoy del campo sintético de acá del Estadio Lolo Fernández, pues es también un paso que estamos dando importante porque lo estamos haciendo en base a gestión, ¿no? Esto evidentemente va a ayudar muchísimo al desarrollo del fútbol de menores, al desarrollo del fútbol femenino. Seguimos en esa ruta de seguir impulsando nuestras bases, nuestra estructura. Y es por ello de que queremos pues informar a nivel nacional, ¿no? Porque siempre lo que genera universitario en cuanto a información es eso, ¿no? Que va a nivel nacional. Así que estamos muy contentos por todo esto que estamos pasando, que estamos viviendo, pero tampoco nos quedamos ahí, ¿no? Tenemos que seguir avanzando, hay muchas cosas, son muchísimos años, más de 20 años que el club ha estado en esta crisis y que estamos de a poco recuperando, ¿no? El histórico Lolo Fernández, ¿no? Buen césped sintético, básicamente, ¿qué disciplinas el fútbol femenino nos has dicho se van a jugar acá? Sí, acá, bueno, ya tenemos la posibilidad de poder jugar y seguir desarrollando el fútbol femenino. Nuestro equipo de reserva, el fútbol de menores, los que compiten en Copa Federativa, y además de todo lo que es el fútbol base, ¿no? Nuestro prefederativo, que justamente las escuelas están acá y acá es donde salen justamente los talentos, es la fábrica justamente de seguir impulsando y desarrollando futbolistas para que en un futuro puedan llegar a los primeros equipos, ¿no? Así que hemos vuelto a darle vida al Estadio Lolo Fernández con la construcción del Coliseo apuesta total y bueno, con este campo pues que es un campo certificado por FIFA, o sea que está en la condición para poder jugar fútbol profesional, así que es un paso importante el que está dando la institución. Primero te quería preguntar del partido en sí, del gran triunfo de la U contra Gimnasia de Esgrima de La Plata. La U sigue adelante en Copa Sudamericana, ¿qué impresión? Sí, la verdad que contento por el buen desempeño el día de ayer del equipo. Necesitábamos ganar y ayer con un muy buen juego y poniendo lo que se tenía que poner es que hemos sacado adelante un resultado y que hoy nos da esa posibilidad de seguir avanzando en un torneo internacional. Tenemos que valorarlo y